Bueno, yo lo conocí más o menos en el año 82, cuando me inicié en las artes, aunque ya yo estaba iniciada, pero tomaba clases en la escuela Nectalí Rincón, y él paseaba por esa zona, paseaba y nos recreaba con unas hojas medio desteñidas y unos poemas bellísimos dedicados al lago y a los peces que estaban en el lago. Pero no bastaba eso, él le dedicaba también tiempo a la artesanía. Para mí que era un ser muy completo, un artista completo, porque manejaba la parte literaria, que es muy difícil, conjugar una poesía en una manera muy libre como la hacía él, y la otra parte manejaba la parte tridimensional, pero en formato pequeño. El formato pequeño él lo plasmaba en zarcillos, y los zarcillos eran elaborados en madera balsa, que no pesaban mucho. Y muchos los compraban, muchos no los compraban, pero hay una colección que sí las hay. Y está parte de eso en la dirección, en la dirección de arte y artesanía, debe mantenerse allí. Pero las poesías, demasiado hermosa. Y él hizo, nos dejó el legado del himno del artesano. Leerlo es meterse en la vida del artesano y la ejecución. Ahí aparece Dios como el primer artesano, hasta pasar por todos los artesanos y llegar, que todos somos artesanos. Y viendo del artesano, a lo mejor en su niñez, lo poco que puedo saber como educadora que soy, y estudiante también, y ejecutora de arte, él en su niñez, tal vez con una educación más acorde, que fue un hombre talentoso, pero que fue muy descuidado por nuestra sociedad, como lo son descuidados con todos los artesanos. Estamos en el año 2000 y los artesanos no tienen un centro de acopio. Estamos en el año 2000 y los artesanos andan vagando y haciendo su centro de acopio, haciendo su en cualquier plazoleta. No, los artesanos se respetan. Los artesanos identifican una región. Eso es fomentar el turismo. Lamentablemente, él apareció en todos nuestros eventos. Cuando se realizaban los eventos de arte y artesanía en la plaza de Rafael Urdaneta, que yo no me explico por qué estaba tan olvidada. Si nosotros los ciudadanos, el centro de reunión, así como lo es el porche, la casa o la sala, el centro de reunión viene siendo las plazas, donde vemos a aquellos viejitos paseando los perros, donde vemos los artesanos exponiendo su artesanía. Y hay mucho que hablar de Marco.
lamentablemente yo lo vi casi 2 horas de su muerte, 2 días de su muerte, y lo vi muy deteriorado, y él muy afanado, parecía que se le avecinaba la despedirnos de nosotros. Lo sentía. Sí, lo sentía. ¿Cómo usted, proyecto artesanal, cultural, que se le, que tenga miras de colocársele el nombre de Marco Bracho? Bueno, la mira que yo le tengo y que he soñado, y ojalá hice de eso, es que hablen, pueden hablar con las instituciones de cultura. Hay una secretaria de cultura que es muy, muy amplia en su pensamiento, hablando con ellas, y pidan lo que fue aquel entonces el Sopo 200, pueden pedirlo como el centro artesanía artesanal. Que en aquel entonces aparecía la palabra, la simbología de casa, era centro artesanía artesanal, pero casa con Z. Bueno, en fin, eso se puede modificar, y que sea un centro de acopio, y a la vez que haya artesanos que cuiden eso y que puedan quedar viviendo allí una temporada, cuidando allí, y que brindan talleres a la ciudadanía, a los muchachos de allí. No hay nada que le haga mejor a un ser humano cuando ubica su tiempo de educación y su parte de horas extraordinarias de educación en hacer. Entonces sí hace falta un centro de artesanal, como lo hay en los otros países. ¿Por qué México, que no tiene petróleo, y México vive de la artesanía? ¿Quién no se trae una artesanía de México? Todo el mundo se trae un pedacito de México. Nosotros estamos aquí esperando. Yo felicito a ustedes como esa propuesta que están haciendo, porque hay mucho que hacer. ¿De alguna manera se le estará haciendo justicia colocarle el nombre al complejo cultural Marco? Eso, mira, si él está en el cielo, debe estar bailando en una pata. Porque se lo merece. Se lo merece. Demasiado bello ese hombre. ¿Y cómo veía usted su sentido, el sentido que tenía Marco Bracho para lo que es la Zulianidad? Imagínate, si le sacaba el lago y si le sacaba poesías al lago, nada más faltaba interpretar la música, que a lo mejor de pronto era hasta músico, pero ya ahí era Zulianidad. O sea, que si usted lo ve como un símbolo. Un símbolo zuliano. Un icono, ese hombre es un símbolo zuliano. Y mira, ese es el nombre más apropiado. Cuando lo puse en aquel tiempo que llevaban en las franelas, no el logotipo de ningún partido, de ninguna gobernación, aparecía, era el himno del artesano, en el pecho de todos los artesanos, en aquel entonces cuando se hacían los encuentros culturales.